Bien, comenzamos entonces con los conjuntos Generaciones Avanzadas de Macho para continuar con la jura. En este caso estamos en el campeonato dos años mayor. Se van a presentar el Corral 330, Cabaña El Porvenir. Allí hay tres hijos de elegido por Volvo, 808, 764 y 740, 42, 43 y 39 y medio de circunferencia escrotal y 83.5, 89.9 y 83.7 las áreas de ojo de bife. A la pista entonces Cabaña Las 2A de Sago, en este caso con un conjunto dos años mayor de la decimocuarta categoría, el box 331, como anunciaba la mesa. Un hijo de Tumé por Songá, un hijo de Spartacus por Curupay y un hijo de Lambaré en una madre, los nonos, una madre de la cabaña. 794, 746, 830, lo que pesan, 39.5, 43 y 40 las circunferencias escrotales, 105, 98.3 y 108 las áreas de ojo de bife. Ingresa Rancho Grande, Corral 332. Ingresa pista el Corral 332. Dos hijos de Destructor, uno por Magnum y otro hijo de Vagón por Paladín. 756, 826 y 798. Esos son sus pesos, 41, 39 y 39 las circunferencias escrotales y muy buenas, muy parejas áreas de ojo de bife, 119,2, 108,9 y 106 en los tres ejemplares que Rancho Grande pone en la pista de la Sociedad Rural de Corrientes. Bueno, en esta categoría de toros del campeonato conjunto, tenemos en la pista 5 toros muy buenos y uno de ellos afloja, que es del conjunto de la derecha. Por lo tanto, el ganador es el conjunto de mi izquierda. Bueno, como les dijese, en dos años mayor, primer premio para el Corral 330, segundo premio para el Corral 331 y tercer premio para el Corral 332.